Chicas, ¿cómo están? El día de hoy estamos martes 23 de junio del año 2020 y hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar un nuevo número, el número 14. ¿Quieren aprender cómo se escribe? Vamos a ver. Primero vamos a ver nuestros números que tienen solo una cifra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora veamos los que están abajo. 10, que es el 1 con el 0, 11, 12, 13. Miren, chicos, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué seguirá? El 1 con el 4, 14 es el 1 con el 4, así como está acá, 1, 4, y su mismo nombre lo dice, 14, vamos a asociarlo con el 4, acuérdense que 13 lo asociamos con el 3, 12 lo asociamos con el 2, 14 vamos a asociarlo con el 4, 1 con el 4. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver nuestros conjuntos, ¿ok? Nuestras decenas. Vamos a poner 14 monedas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya no hay espacio para más monedas, entonces vamos a ponerlo acá. 11, 12, 13, 14. Tengo 14 monedas. Pregunto, y esto ustedes ya lo saben, ¿cuántas decenas hay? Una, muy bien. Tengo solo un conjunto de 10 monedas. Tengo una decena. Voy a poner acá en mi D, entonces. 1. Muy bien. Que también lo podemos representar de esta manera. No, de repente, si no lo quieren representar así en conjunto, lo puedo representar así. En una fila de cuadrados. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo una decena de cuadrados. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? ¿Cuántos me quedaron fuera? 1, 2, 3, 4. Entonces, también puedo representar mis 4 cuadrados. Voy a poner 4. ¿Qué número he formado? El número 14. Muy bien. Una decena, 4 unidades. Ahora vamos a ver nuestra recta. Si estamos trabajando el número 14, ¿a qué número debo llegar en mi recta? Al número 14, muy bien. Empiezo del número 0 y me voy hasta el número 14. ¡Wow! ¿Vieron, chicos? Ahora, ¿qué les parece si vemos la página del libro? Muy bien, chicos, vamos a ver nuestro libro de matemáticas, ¿ya? Y vamos a ir a la página 68. ¿Ya? A la página 68, a esta página. El número 13 ustedes ya lo hicieron. Hoy vamos a trabajar el número 14. Muy bien. Voy a colorear mi decena de cuadraditos y mis 4 unidades. Luego voy a dibujar 14 cosas. Pueden ser soles, peras, manzanas, lunas, carros, lo que ustedes quieran. Ya esta vez puede ser libre. Dibujan 14 cosas. Trazan el número 14 y realizan su recta numérica. No se olviden de trabajar su cuadro de decenas y unidades, ¿ok? También tienen que enviarme foto de esto para ver que sí lo están trabajando. Lo pueden trabajar en su cuaderno, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer en su cuaderno de matemática, chicos? Van a dibujar, mami y papi va a dibujar su cuadro de decenas y unidades en su cuaderno. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dibujar también un circulito. Y van a dibujar 14 cosas, de lo que ustedes quieran, ¿ya? 10 tienen que estar dentro de su conjunto y 4 afuera, ¿ya? Y realizan su tabla de decenas y unidades. Así como yo lo trabajé acá, ustedes lo trabajan en su cuaderno.
Estos dos deben estar en su cuaderno. Y la escritura del número 14. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana.